Me llamo Jerry López, soy actual director de la Orquesta Nacional de Jazz de México, como saxofonista, compositor y arreglista. A los 6 años empecé a estudiar el piano clásico. Yo empecé a estudiar música en mi natal Ciudad Juárez, Chihuahua. Bueno, estudié en la Escuela Superior de Música aquí en Bellas Artes. Yo estaba pensando de qué manera podemos hacer una estructura que le pueda dar proyección a todos estos nuevos talentos mexicanos. Fue como esa idea de decir, ¿por qué no hacer un ensamble grande que represente mi país, ¿no? Empecé a ver perfiles y me di cuenta que hay mucho talento, ¿no? Demasiado talento en este país. Y hoy por hoy reunimos un ensamble, que somos más de 20 músicos, que provienen de por lo menos 15 estados, ¿no? De la República. En México hay todavía un tabú y hay como una incertidumbre hacia no solamente el músico, sino hacia el artista, ¿no? Muchas familias desconfían, ¿no? Y creen o tienen esa predisposición de que el arte o la música es muy peligrosa. Hay que tener en primera instancia, mucho valor por defender un ideal. Y después, pues tienen que encontrar a la gente indicada, ¿no? Eso es una clave, encontrar a la gente que te hace avanzar, que te hace dar pasos y que tarde o temprano llegas y logras objetivos, ¿no? Y me he dado cuenta que la difusión para el jazz está creciendo, ya casi cada estado tiene un festival, algunos como Puebla, por ejemplo, ya tienen dos o tres festivales, ¿no? Entonces, está creciendo rápido, ¿no? La gente cada vez está más interesada por esta música que ha estado presente en México desde siempre y que tiene grandes antecedentes, pero que en esta época que nos ha tocado vivir, sí veo que hay mucha aceptación, ¿no? Mucha aceptación en todas partes. Me ha tocado ver a lo largo de mi camino gente que desafortunadamente no es reconocida y a pesar de que su nivel artístico es gigantesco. Como que la mentalidad de la música, del jazz, te hacen sí estar, o sea, es verdad que los músicos están en la luna, pero también esa misma conexión con algo místico, yo qué sé, también les da un lado especial, ¿no? Un lado muy humano.